Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Alabanza de su gloria y para que buscásemos recapitular en Cristo todas las cosas. Qué preciosa síntesis de lo que tenemos que ser y que vivir en esta segunda lectura de la carta a los Efesios. Estamos llamados a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. La clave está en el amor. Esa es la perfección de la caridad, eso es la santidad. La santidad no es una serie de prácticas externas, sino que de lo profundo del corazón, llenos del amor de Dios, vivimos las prácticas que entendemos que el amor nos pide. Pero parte del corazón enamorado. Dichoso el corazón enamorado, decía Santa Teresa de Ávila. Y es así, enamorado quiere decir lleno del amor de Dios. Eso es el corazón santo. No es tanto lo exterior, que claro que se muestra en lo exterior. ¿Cómo se muestra que quieres a tu marido, a tu mujer? Pues porque tienes detalles de amor. Pero lo importante es lo que hay dentro. Si un día te quedas paralítico y no puedes tener detalles de amor, no dejas de tener amor. Lo importante es el amor, para que seamos santos e irreprochables ante Él en el amor. Y seamos alabanza de gloria. En esto se ve mucho, si tu corazón está centrado o no. ¿Qué hay en tu corazón? Examina tu interior. ¿Qué es donde se te va el pensamiento? Cuando te quedas parado un momento, ¿a dónde va el pensamiento? ¿Va a la queja? ¿Va a la crítica? ¿Va a la desesperanza? ¿Dónde va tu pensamiento? Es que me ha hecho esto esta vecina y no sé qué, y no hay derechos, no sé qué. ¿O va a qué bueno eres mi Señor, alabado mi Señor? Párate un momento a considerar cuál es la conversación interior de tu alma, porque estás creado para alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima, para ser alabanza de gloria, para estar eternamente diciéndole al Señor, pero qué maravilloso eres, pero qué bueno eres, porque estás llamado a entrar en el corazón del Hijo, que es lo que está haciendo al Padre en el amor del Espíritu Santo. Y esto se anticipa aquí. Si tú vives en la queja, si tú vives en la crítica, si tú vives en la desesperanza, eso es el infierno. Si tú vives en la alabanza, en el amor, en el servicio, vives glorificando a Dios. Y es para lo que has sido creado. Y vives gozoso. Examina tu interior. Porque antes de la creación del mundo, Dios te soñó. A ti, mujer, a ti, hombre, a ti, joven, a ti, niño, te soñó. ¿Para qué? Para que estés eternamente gozando de su vida íntima, que es alabanza. Para eso. Para que tu vida sea una alabanza de gloria. Que tu vida sea un cielo. Cuando dicen de ti, es que eres un cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que eres amor, que eres santidad, que eres felicidad. Eso es el cielo. Y estás llamado a eso. Anticipar el cielo por el amor. Y esa anticipación del cielo te lleva a que todo el mundo entre ahí. No excluyes a nadie. Y te lleva a ser profeta, sacerdote, profeta y rey por el bautismo, hijo de Dios, y a vivir conforme a la santidad de ese nombre. Lo hemos dicho en la oración colecta de hoy. Los que nos llamamos cristianos, que no haya nada que vaya en contra de este nombre, sino en la plenitud y perfección de este nombre. Yo soy cristiano, no puedo vivir como un pagano, no puedo vivir con la mundanidad de este mundo. No puede ser que mi conversación interior sea mis vestidos, mis trajes, mis colonias, mis regímenes, mis, no sé, o sea, mis kilocalorías. Bueno, un momentito, vale, pero tu conversación interior no puede estar ahí, no puede estar ahí. Tu conversación interior tiene que ser alabanza de gloria de Dios. Entonces examina y trabaja interiormente. A la que tengo un rato, pues cojo el rosario y lo rezo. O cojo el rosario y empiezo, bendito seas, qué guapo eres, qué hermoso eres, qué poderoso eres. Ponte a alabarle, que para eso has sido creado. Y luego eres enviado, ¿a qué? A extender ese cielo y a extenderlo a todos. Y nos da unas pautas preciosas el Señor. Nos envía de dos en dos. No quiere que nadie sea un francotirador que va solo y yo soy el que explico todo. Mira, perdona, somos muy pequeñitos todos. Por eso de dos en dos, que se puede entender el matrimonio. El matrimonio
es una llamada preciosa a manifestar el amor de Dios de dos en dos, enviados de dos en dos. Pero es que nadie va solo. No siempre vas con un hermano sacerdote, aquí vamos Javier y yo, un servidor, pero siempre de dos en dos, no te predicas a ti, le predicas a Cristo, pero vamos apoyándonos el uno en el otro, y así los amigos, y así todos, no solos, siempre en comunidad, siempre en familia, siempre en pueblo, así nos quiere Dios. Segundo que dice, no apoyados en tus medios, no vayáis más que con unas sandalias, con una túnica, no llevéis pues nada en la alforja, no llevéis nada como diciendo, bueno, pues yo tengo estos recursillos ahí, yo tengo este dinerillo que me va a venir muy bien, yo tengo esta sabiduría humana, cuidado, cuidado, lo que tienes sí, hazlo rendir, pero no te apoyes en eso, apóyate solo en el poder y en la bondad de Dios, es lo que nos está pidiendo. Apoyado en Dios, voy a decirle a esta persona, oye, acércate a Él, oye, que no estás viviendo conforme al nombre de cristiano. Yo a veces digo, ¿cuántas veces podemos caer en eso? ¿Cuántas veces podemos...? No, si yo soy católico de toda... Oye, pero... ¿Y estás dejándote llevar por esta mentalidad contra la vida? ¿Y no te importa decir, bueno, el aborto cuando es por violación? Oye, perdona. ¿Ya te has parado a conocer personas que han sufrido una violación? ¿Y el trauma que supone eso? ¿Y el trauma que encima supone si tienen un bebé? ¿Que lo pierdan? ¿Y tú pactas con eso? Es que no lo entiendo. ¿Pero no somos cristianos? ¿Qué quiere decir cristiano? Seguidor de Cristo. ¿No da Cristo la vida por defender la vida? ¿Es que va a haber dos víctimas? ¿Para arreglar a una víctima vamos a cometer otra víctima? ¿Pero dónde estamos? Y se nos va colando, ¿no? Los católicos. Claro, hombre, caso de violación. ¡Qué horror una violación! ¿Pero qué horror querer solucionarlo con un atentado contra un bebé? Y contra una mamá. Déjale a esa mamá. Eutanasia, no, mira, tal, es que hay un límite. Mira, hay un límite infinito. Entre dejar morir y matar, hay un límite infinito. Entre cuidados paliativos, que tratas de ayudar a una persona a morir dignamente y que a lo mejor tienes que darle un calmante, que sí, le adelanta la muerte, pero no se la adelantas tú. Tú no quieres matarle. Quieres aliviar su dolor. Hay un salto infinito, infinito, infinito. ¿Y nosotros pactamos con eso? No. No puede ser. Y es que a veces digo, pues me voy a ir a hablar con Biden. Me da igual. Oiga, ¿usted sabe qué años tiene ya? ¿Sabe que se va a morir? ¿Y usted va diciendo que es católico? ¿Y está ampliando la legislación del aborto, del divorcio, de todas las ideologías? ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y me da igual Biden, que como queráis llamarlo, ¿eh? Que me da igual, un jefe millonario, un jefe de empresa, un político, un no sé qué. Oiga, perdone, la identidad del católico, que somos cristianos, que no podemos atentar contra el nombre de cristiano, que Cristo está a favor de la vida. Con la verdad, con la verdad. Dice Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me ha enviado a predicar. Pues a ti también. A ti también, por el bautismo, te ha enviado a predicar. Y a decir, no puede ser, estamos pactando con esto. Esto no es ser católico. Y por lo menos reconócelo. Pues soy un pecador, ya está, debería decir esto, ¿verdad? Pues me cuesta un montón porque soy un mundano, pues ya está, muy mal, conviértete. Pero encima no vayas de católico, no vayamos de católicos. Si estamos metiendo la pata, estamos metiendo la pata, perdóname Señor, me arrepiento. Pero no todo es compatible, pues no es compatible, no es compatible. Y tenemos que afirmar con fuerza la verdad. Y tenemos que ser profetas verdaderos. No de los que dicen justo lo mismo que dice todo el mundo. Digo, hombre, vaya. No, 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 no. Y nos costará persecución, claro. A Cristo no le costó. No somos cristianos. ¿Cómo acabó Cristo por decir la verdad? Por defender a los pecadores. Por decir que era el Hijo de Dios y venir a salvarnos del pecado. ¿Le costó la vida? Pues, ¿qué te va a costar a ti si eres cristiano, seguidor de Cristo? De hecho, tienes que pensar, si nunca nadie me critica ni me condena, algo mal estoy haciendo, porque a mi Señor, a quien yo sigo, lo acabaron crucificando. Con esto no vamos escupiendo a la gente a la cara, no. Vamos con todo el cariño, pero con toda la verdad. Con toda la caridad y con toda la verdad. El gran cisma de nuestro tiempo es querer separar verdad y caridad. Y no hay nada más caritativo que decir la verdad. Perdona, pero estás viviendo en pecado. Ya está. Arrepiéntete. Yo te acompaño. Yo te acompaño.
pero arrepiéntete, no te puedo decir, no pasa nada, Dios es muy bueno, perdona, Dios es muy bueno, pero arrepiéntete, porque si no, no te dejas perdonar. La verdad y la caridad unidos, unidos. Vamos a pedirle al Señor que, aunque no somos profetas ni hijos de profetas, sintamos la llamada a profetizar por el bautismo, a ser sacerdotes, profetas y reyes, a anunciar la verdad de Cristo. Sintamos la llamada a ser santos e irreprochables ante Él por el amor y a vivir continuamente glorificando a Dios. Bendito seas, Señor, Señor de la vida, por ese bebé que hay ahí, por ese matrimonio que hay ahí, por ese anciano que hay ahí. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor, glorificado, Señor. Qué bueno eres, Señor. Vivir glorificándole, ser alabanza de gloria. Así se lo pedimos a la Virgen, que enseguida ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, que gestó la vida del mundo en sus entrañas y nos la dio y estuvo al pie de la cruz acompañando hasta el final a su Hijo en la muerte. Y no le adelantó la muerte, le acompañó hasta el final. María, Madre buena, haznos los profetas que tú quieres que seamos.